Pirámides. Hablemos sobre las pirámides. Inicialmente, nosotros conocíamos las pirámides como una estructura triangular, donde su base es muy amplia y su parte superior es muy delgada. Pero en la actualidad está tan de moda hablar de pirámides que no son pirámides como las de Egipto, sino son pirámides construidas a base de dinero, de personas incautas que caen en el juego y la manipulación. Pero más allá de eso, caen en la imperante necesidad de generar dinero adicional al que están recibiendo en sus trabajos y arriesgan, tristemente, arriesgan el capital ahorrado que tienen o caen en un ejercicio mucho más estúpido que es pedir dinero para invertir. Pero como ahora el dedo lo tenemos afinado para levantar la mano y señalar a los demás, hemos marcado todo como pirámides. Ahora el nombre es Pirámides Benito, Pirámides Juanito, Pirámides Pepito. Ahora todo es una pirámide. Pero hay pirámides mucho más grandes como la de los corruptos que hoy en día nos dirigen, nos toman decisiones sobre nuestras necesidades y sobre nuestras prioridades y nosotros aún así festejamos que pirámides políticas vengan a manipularnos. Pero bueno, esto es un tema que trataremos y veremos más adelante, porque es que, como decía en el otro día en un video, los medios están hechos para manipular al pueblo y están creados por los ricos. Y vamos a ver quiénes son realmente esos ricos. Pero bueno, hablemos de las verdaderas pirámides que nos concierne al tema que estamos involucrados. Los sistemas de multinivel. Pero vamos a hacer una espectacular comparación de estos sin profundizar en los sistemas multinivel. Hablemos de las verdaderas pirámides. Hablemos de el esquema piramidal de una empresa. Sí. Así como lo lees. El esquema piramidal de una empresa. Tú dirás, pero ¿cómo se le ocurre que una empresa va a tener un esquema piramidal? No, 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 no. Si la empresa es la que me está dando a mí mi empleito. Bendito sea Dios que te está dando un empleo. Pero te vas a dar cuenta que tú también haces parte de un esquema piramidal. Si eres empleado, te vas a dar cuenta que haces parte de ello. Resulta que en la parte más baja, en la parte más inferior de este esquema piramidal, existen todas esas personas que hacen que la empresa se mueva, hacen que la empresa genere dinero, genere capital, tenga ingresos, que la empresa fluya y se mueva diaria y constantemente. Si todas esas personas se rebotaran un día y entraran en huelga, la empresa se cae simplemente porque son la gran mayoría, son la masa de la población las que hacen que las empresas se muevan. Y a estas personas la empresa les ha llamado como operarios. Sí, señor, sí, señor. Es preferible que no venga el gerente a que falte la señora de los tintos o la señora de servicios generales o el portero. Mejor que no venga el gerente. Se siente muchísimo menos, es más, se siente mejor el ambiente laboral cuando el gerente no está. Y son la mayoría de personas, son la mayoría de personas que ocupan este cargo de operarios. Pero seguido a ellos, hay otro tipo de personas que están un poquito más arriba de esta escala, de esta pirámide. Son aquellos que han llamado como auxiliares. El auxiliar tiene muchas más funciones, mucha más carga laboral, muchísimo, muchísimo más trabajo que todos los que están arriba de él. Es una persona que ocupa perfectamente 3, 4 puestos. ¿Por qué? Porque es que no vamos a contratar a alguien para que haga una labor, a que un auxiliar haga 6 o 7 labores diferentes, o sea, 6 o 7 operaciones distintas. Es muy normal, es muy, muy, muy sencillo, es muy cotidiano. Arriba de esta persona existe otro cargo que es un apoyo adicional para todo el ejercicio que ocurre dentro de la empresa. Estos auxiliares tienen
como superiores a un asistente. Ese asistente no dirige ni manda al auxiliar. Sin embargo, están casi en un mismo rango con unas funciones un poco más administrativas. Por encima de ellos está otro cargo que ya es mucho más VIP, mucho más fifi, con un mejor salario, pero con una carga tanto asistencial como auxiliar como operativa. Si nos fijamos, cada vez que subimos en esta pirámide empresarial, la persona se acumula de muchas y muchas más funciones. Y como vamos a ver ahora, sí, mejora un poco su ingreso salarial, pero no es justo ni correspondiente a ello. A estas personas les llamamos analistas, que investigando algunos archivos, algunos documentos, encontramos analistas junior, analistas semi-senior y analistas senior. Hace 3 años existía solamente senior. Ahora existe semi-senior. ¿Para qué? Para que el semi-senior sea un semi-salario más semi-pequeño que lo que se le podría pagar a un senior. Más tarde voy a explicarles por qué semi-económico. Luego de ellos viene un supervisor. El supervisor está encargado de fijarse o de analizar qué es lo que ocurre de ahí para abajo. Todo este ejercicio se basa en estar atento a las labores que realizan los demás, corregir, arreglar, coordinar, ejercitar un poco más ese movimiento de la empresa. Por encima del supervisor existe otro cargo que, si se dan cuenta, cada vez hay menos plazas, ¿no? Cada vez hay menos vacantes para estos cargos. El coordinador está coordinando a todos aquellos que supervisan a todos los que desarrollan las demás labores. Si nos fijamos, cada vez hay menos plazas. ¿Qué ocurrirá si seguimos subiendo? Obviamente, si tú sigues subiendo en este esquema piramidal, van a haber menos plazas, es decir, menos oportunidades y necesidades mucho mayores de una palanca mucho más fuerte, de un contacto mucho más grande, de un contacto de una persona que tenga más poder para poder ascender a esos cargos y ascender a esas pequeñas plazas, como lo es la plaza del director de área, el director de zona, el director de equipo, ¿cierto? Entonces el director va a estar enfocado en recibir informes, en tener las reuniones VIP, las reuniones gerenciales, las reuniones con las personas que siguen aquí arribita, que son los gerentes. Entonces el director tiene una vida mucho más sociable, es el caribonito, la niña súper formada, el súper presentado, el súper VIP, valga la redundancia, que va a tener mucho estrés en su mente, pero poco estrés en sus manos, porque la verdad es que no he visto nunca a un gerente, a un director o a algunos coordinadores, nunca los he visto con las manos llenas de tierra, moviéndose o empapelándose o ocupados o con una cantidad de trabajo. No los he visto jamás, jamás. Lo más estresado que he visto a un gerente es en una reunión cuando le están pidiendo resultados de su equipo de trabajo y que es lo que tiene que hacer él, entrar a presionar de ahí para abajo. Y ni hablar del siguiente cargo, ni hablar del casi culmen de esta pirámide empresarial, que es el presidente. El presidente está encargado de velar o de supervisar qué es lo que hace todo el mundo de ahí para abajo. Pero la verdad es que como hay tanta subdivisión, él simplemente se encarga de jalar orejas, de mirar si sirve o no sirve, de sacar y de pedir que metan, porque él no va a buscar a alguien. Ya tiene sus peones en la parte inferior para que ellos vayan y busquen quién entrará a ocupar dichos cargos. Pero hay un Illuminati, hay un ser, un Anunnaki, un ser superior, un ser invisible, un ser increíble, un ser único, supremo y superior que nada más conocen algunos cuantos elegidos en la compañía. A ellos llamamos los
accionistas. Los accionistas son seres de luz, son personas que jamás verá un operario, jamás saludará a un auxiliar. En la vida, un asistente compartirá con él mesa. En la existencia, un analista tendrá cruce de palabra con ellos. Un supervisor de pronto podrá estar bendecido con poderle decir buenas tardes, abrirle la puerta y recibir quizás su saludo. Y ahí para arriba, no sé qué pueda ocurrir. Ya de ahí para arriba queda ciego el que vea al accionista. El accionista es un simple mortal que ha tenido dinero y ha podido colocar plata a trabajar en una empresa y está haciendo lo que nosotros en los sistemas multiniveles buscamos, que es esa libertad financiera. Mejor dicho, el accionista tuvo la sinapsis, es decir, la unión de las membranitas neuronales, y tuvo la idea de meter plata en un muy buen negocio y empezar a vivir de los dividendos que genera esa empresa. El accionista pensó como multinivelista, pensó a futuro. Hablemos de salarios. Un operario recibe un promedio del salario mínimo legal vigente. Un auxiliar recibe en promedio un salario mínimo legal vigente a 900 mil pesos. Aproximadamente, hablemos de aproximaciones, esto es una aproximación. El asistente recibe casi lo mismo que un auxiliar. El analista, un analista puede estar entre 900 mil pesos a 1.600.000. Ojo, ya el analista necesita estar estudiando en una carrera profesional o haberla terminado. Es indispensable ya tener un título profesional. Un supervisor puede estar entre 1.200.000 a 2 millones de pesos. El supervisor obviamente ya tiene que tener su carrera profesional. Y si no la tiene, averígüese, porque lo seguro es que está apalancado en la empresa, en este esquema piramidal. Un coordinador puede estar entre 1.800.000 a 2 millones y medio, yo creería que 3 millones de pesos, tal vez un poquito más. Un director ya se brinca a 3 millones a 5 millones. De 3 a 5 millones de pesos puede estar generando un director de área. Un gerente puede estar generando entre 5 millones en una empresa pequeña a 17 millones de pesos en una empresa grande. Haga una comparación usted que es operario o que es auxiliar o que es asistente. Usted, operario que se levanta a las 4 de la mañana para arreglar a sus chinitos, para coger Transmilenio, llegar a la oficina a las 7 y salir a las 6 de la tarde. Mientras que un gerente, un director de área, se levanta tranquilamente a las 6 de la mañana, va al gimnasio, sale y toma un café, llega a la oficina a las 8 o 9 de la mañana, se va a las 4 o 5 de la tarde. Compárese usted, señor operario, auxiliar, asistente, analista, que sufren casi dentro de la misma operatividad de una empresa. Usted que tiene que pedir permiso con toda la vergüenza del mundo para ir al médico porque es que se está muriendo de la diarrea que tiene y no aguanta más el dolor y tiene que pedir permiso con una semana de anticipación para poderse enfermar. Mientras que el gerente que al perro le dolió una uña puede dejar botado su puesto y salir corriendo porque es que tiene que llevar a Puppy a la veterinaria si no se muere. Piense usted. Piense usted de forma crítica por un segundo si esto es justo lo que usted desea, si esto es justo lo que usted sueña. Esto es un esquema piramidal real, no le estoy mamando gallo. Esto es un esquema piramidal real, donde los de más arriba gozan miles de beneficios, ganan mil veces más que usted y hacen mil veces lo que se les da la gana, mientras que usted depende de todos ellos. Hablemos del presidente. Un presidente se puede estar ganando entre 25 millones a 40 millones de pesos. Ojo, no estoy hablando del presidente de la República. No sé ese señor cuánto se estará ganando, pero no se merece ni siquiera un mínimo. Ni siquiera el Nobel de Paz. Me da vergüenza mencionarlo. Uf. El presidente
puede estar ganándose entre 25 millones de pesos a 40 millones de pesos y se da una vida. Mejor dicho, usted ni se le imagina. Señor operario auxiliar asistente analista, usted que me escucha, ni siquiera se lo imagina. Y el accionista, pues el accionista mientras está en la playa rascándose el ombligo, viendo delicioso, en cuanto a operación y gimnasio se le ocurre estar, se está ganando entre 100 millones de pesos a 1000 millones de pesos, sin mover un solo dedo. Este esquema piramidal funciona de la siguiente manera para sus ingresos salariales. Resulta que desde la parte más baja hasta la parte más superior, esquema los ingresos. Sí, señor operario, gracias a usted, los demás arriba que no hacen un reverendo Q son los que más ganan. Mientras usted sacrifica su vida por un pinche salario mínimo legal vigente. Justo, es justo lo que usted ha permitido que ocurra en esta sociedad por señalar y levantar su dedo ante los demás. Y adivine qué, usted no merece tener más ingresos. Usted no merece otra oportunidad adicional. Usted no merece darse unas vacaciones. Usted no merece tener su hogar propio. Usted no merece tener la casa que usted quiere tener. Usted no merece nada. Para todos aquellos que están arriba, porque es que su salario significa que usted no merece progresar. Ya viene qué es lo que pasa, señor, de la parte inferior de esta pirámide. Los que están arriba, y señalo desde el gerente hacia abajo, son quienes determinan usted cuánto merece, cuánto recibe, cuánto se le va a pagar. Son quienes deciden sobre su vida cuánto se le va a pagar, porque es que usted no está ofreciendo un servicio, usted no está vendiendo un servicio. Ellos están comprándolo a usted. Ellos están comprando su vida, están comprando el hecho de que usted esté allí trabajando, están comprando un fulano para que haga X o Y labores. Están comprando a alguien y ellos son quienes ponen el precio de su trabajo y de su vida. O dígame usted, ¿a cuántas entrevistas ha podido asistir donde le digan qué salario quiere? ¿Cuánto vale su trabajo? Que aquí se lo vamos a pagar. A ninguna. Usted ya llega con un salario preestablecido. Y donde negocie, usted está descartado. Usted está fuera de la selección. De la opción para ocupar ese cargo. ¿Justo o injusto? No es justo. Es justo. Bravo. Es bravo y aplaudo. Las pirámides de una empresa son lo que está aprobado por el Estado, el gobierno y toda la sociedad. Desgraciadamente, esta es una realidad que no podemos evadir. Pero, hablando de las pirámides en Colombia, sí, existen muchos recortes, muchas noticias, existen muchos reportes donde nos dicen de personas que han caído en grandes estafas, porque es que el vivo vive del bobo, y el bobo de papa y mama. Y existen muchas empresas que saben aprovecharse de eso, de la necesidad de las personas de querer progresar. Para que usted tenga la casa que usted quiere, en el lugar que usted quiere, ¿sabe cuánto tiempo le va a tomar? Simplemente le va a tomar por ahí unas 5.3 vidas poderla tener. No 5.3 años, no, 5.3 vidas para que usted pueda tener la casa que usted desea tener. Por eso es que las personas caen en sistemas como esto, en estafas de redes sociales, en pirámides de WhatsApp, en estafas de Bitcoin. Y no estoy diciendo que el Bitcoin sea una estafa, el Bitcoin es realmente una muy buena opción. Simplemente que hay gente que ya sabe cómo torcer las cosas y hacer que esto sea una estafa. El Bitcoin es una situación en crecimiento y es real. Es real. Solamente que aquí en Colombia somos expertos para torcerlas, para torcer la vara, para engañar y robar a la gente. En eso somos expertos, desde el gobierno hasta los más zampones rastreros que están en la calle sueltos. Hay muchas cosas, muchas cosas, sistemas multinivel, sistemas de inversión, hay muchas buenas empresas, excepto los bancos, que los bancos son otro atracadero, pero no voy a hablar de esto en este tema.
Hay muchas opciones donde usted puede creer y puede invertir, donde usted puede llegar a crecer realmente, donde usted puede generar inversiones reales. Pero una pésima, pésima inversión es creer en políticos corruptos que abusan de nosotros, que abusan de nuestras necesidades. Así que no importa por quién votemos, pareciera que este país está condenado, bien condenado. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender y respetar. Y antes de levantar el dedo a señalar a los demás, darnos cuenta que hay tres dedos apuntándonos a nosotros. Y es analizar muy bien las cosas, tomar una decisión consciente, no ambiciosa, consciente, y saber que, como dice Eric Ward, el mercadeo en red no es perfecto, solamente es mejor. Y nos da una alternativa muy distinta, mejor a lo que es una pirámide laboral. Que si tú estás oyendo este video y te das cuenta que estás también en esa pirámide, en ese ejercicio empresarial, en ese círculo de empleado, puedes empezar a hacer esto también. Puedes empezar a ser parte de las redes de mercadeo, que no son ilegales, no son ilegales siempre y cuando cumplan con ciertos estatutos, no en Colombia, porque Colombia pues siempre busca la tajada, los políticos siempre buscan ahí su trocito, pero sí hay otros sistemas muy buenos, y aquellos que están aprobados en Colombia por lo menos tienen ventajas importantes. Hay otra opción muy diferente, hay otra opción naciente, hay otra opción que te puede servir. Si te interesa y quieres saber más al respecto, contacta, que estaré dispuesto a contarte cómo puedes generar un plan B que en un futuro sea tu plan A. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale me gusta a este video y conoce más de la Red 21 App en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Visita también www.andresospinamorales.wixsite.com/red21app y conoce más sobre nuestro maravilloso estilo de vida que tenemos para compartir contigo.